noches, señoras y señores, tengan todos ustedes y sean bienvenidos al programa de televisión extremeña, Tauromaquia Extremeña. Conmigo, como es habitual, mi amigo y compañero Domingo Fernández Málaga, Costillar en los carteles. Domingo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Omar. Que hoy le vamos a dedicar un nuevo programa a un torero y, sin embargo, amigo, que es Luis Miguel Amado. Pues sí, sí, yo muy contento de que esté aquí acompañándonos, porque por lo que dice, porque además de torero y buen torero, es muy buen amigo. Luis Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Mari. Bienvenido de nuevo al programa taurino de Televisión Extremeña, que te echábamos de menos y queríamos que nos contaras, pues, cómo te fue la temporada en América, los proyectos, en fin. Sabes que esta es tu casa. Sí, bien hallado, y nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Domingo. Buenas noches. Y bueno, pues nada, pues lo que necesitéis, ya sabes que siempre estoy a vuestra mano. ¿Cómo te ha ido la temporada? Bueno, la temporada ha sido bastante fructífera. Date cuenta que llegué en América con solamente firmadas 3 corridas y he llegado a un total de 16 corridas de toros, ¿no? ¿A qué país fuiste? A Perú. A Perú. Me llevé el escapulario de oro en Lima capital, en una de las plazas de Lima, y un poco fue el trampolín, dijésemos, ¿no?, a la temporada, ¿no? Y la verdad que muy bien, porque he quedado el tercer español que más ha toreado en Perú, y ahora con las sensaciones muy buenas y las puertas abiertas de cara a este año, que también voy a hacer una temporada importante allí, en el país de los Andes. Que, Domingo, qué bien que los toreros españoles puedan llegar a América, puedan triunfar. Sí, además la situación en Perú es, a mí me parece la ideal en cuanto a para ellos los toreros, porque se les reconoce lo que hacen en la plaza, ¿no? Él va para 3 corridas, está bien y acaba matando 16, cosa que aquí en España pues no ocurre, porque impensable, porque las puertas están cerradas para todos los que están en proyección, ¿no?, para todos los que están lanzándose a ser figura del toreo, que es lo que a ellos aspiran, pero en definitiva a vivir del toro aquí y matar todas las corridas de toros posibles, ¿no? Aquí eso no ocurre, aquí los carteles están cerrados, no. Cada vez como hay menos corrida de toros, encima se repiten más y es imposible para los toreros que quieren relanzar su carrera el poder torear. No, Luis Miguel, no por ser, lo decimos una y otra vez, a pesar de que pudiéramos resultar reiterativos con el tema de los toreros que no habéis llegado aún a ser figuras, la falta de posibilidades que hay en España para vosotros. Es que es inconcebible que tú triunfes como torero en América, y ahora nos explicarás cómo es el toro, cómo es la fiesta allí, y que aquí se os niegue el pan y la sal. Pero yo creo que, Juan Mari, es por el sistema, ¿no? Porque allí, gracias a Dios, es como España antiguamente, tú estás bien una tarde, llegas al hotel y te contratan para 2 o 3 más, por lo menos para la zona de alrededor, o otros empresarios que se mueven, que te han visto y demás. Entonces eso creo que ocurría antes aquí. Ahora, bueno, el sistema ha cambiado y ahora, bueno, pues existe el compadreo, existe, bueno, pues los cambios de cromos y demás, y una serie de cosas que, bueno, que para mí no son dignas, y no voy a tragar por allí. Entonces, bueno, ¿me tengo que desplazar a América? Pues mira, América, pero por lo menos se me respeta, se me admira, y creo que se me tiene el tributo que tiene que tener un torero, ¿no? Que tiene que premiarle con lo que haga la plaza, y luego, bueno, pues bueno, económicamente ahí también, bueno, pues se puede también conmigo en ese aspecto, ¿no? Torero, es cierto que como se hacía tradicionalmente en tiempos pasados en España, cuando te contratan para una corrida, estás bien, te está esperando el empresario en el hotel para decir: quiero contratarlo de nuevo, o lo quiero llevar a esta plaza, o lo quiero poner aquí o allí. Sí, es más, incluso en cada corrida que hay van distintos empresarios o alferados que estaban allí, ¿no?, para distintas ferias de alrededores o 100 kilómetros más o menos cercanos a la localidad, y ellos son los que van por eso, porque no quieren contratar a alguien que le digan que tal, no quieren llevarlos in situ, ¿no? Y si está bien y le gusta, pues firmas el contrato en el hotel, te dan tu adelanto y ya estás anunciando su feria. Entonces eso es bonito, y también a ti te da un incentivo para decir: bueno, pues voy a arrimarme, voy a hacer bien, porque de esta puede salir mal, ¿no? Cosa que aquí muchas veces, bueno, vamos siempre a damos la cara en cualquier plaza donde vayamos, pero es una pena que llegas a una plaza de España, estás bien, cortas las orejas y estás
te juegas la vida y luego dices, ¿cuándo será la otra, no? Porque nunca sabes, ese premio no te lo van a dar, ¿no? No sé, que sea un triunfo en una plaza importante como Madrid o una feria importante, pero es que para torear en esas plazas te están pidiendo un rodaje en otras. Y para traer en otras te piden un rodaje en esas plazas. Entonces un poco las pescadillas se comen a la cola. Sí, sí. No sabemos cómo acertar. Entonces, bueno, pues mira, pues... Antiguamente, antiguamente para ir a Madrid tenías que llevar toreas 40 o 50 de tarde. Y ahora ocurre al revés, que para torear en los pueblos te piden, pero has toreado en Madrid. Claro. Entonces, es imposible, absurdo, ¿no? Al final lo que acaba ocurriendo, que muchos compañeros, sobre todo los de novillero, van a Madrid... habiendo toreado dos, tres tardes a... Como mucho, ¿eh? Sí, a la desesperada. Sí, sí. A darse contra un muro. Función, pero que es que si no van a Madrid, no le ponen la feria novillada. Entonces, claro, tienen que ir un poco a la desesperada y a ver si suena la flauta. Y creo que eso no es así, ¿no? Claro. Y evidentemente, lo mismo que hace el empresario, esperar al torero que ha triunfado esa tarde para volverlo a contratar. Vamos, es que es de lógica, es de es cajón, sí, ¿no? Ponerlo porque el público... Los aficionados se lo van a pedir, volver a ver, claro, a ese torero. Pues el torero, como bien decía Luis Miguel Amado, pues se siente forzado a estar bien, a superarse cada tarde, porque le va en ello nada más y nada menos que su propia existencia como torero para seguir toreando. No, además allí es así, ¿eh? Como está bien, no te ponen en el siguiente pueblo donde tienen ellos pensado ponerte. O sea, que en cuanto tu compañero te moja a ti la oreja o algo, ponen a tu compañero y no te ponen a ti. Sí, entonces sí, hay una rivalidad, ¿no?, entre sana, entre toreros, que tú te obligas a estar bien, porque es que si no, ves que te has ido allí, que bueno, has apostado por aquella zona y hombre, es una pena que después de hacer un esfuerzo no tengas continuidad, ¿no? Entonces te obligas a estar bien sí o sí, no quedas otra, claro. ¿Cómo, Luis Miguel, cómo es el aficionado peruano? Pues es un aficionado que... ¿Es exigente? Sí, es muy cercano, es muy cariñoso. Tiene una devoción horrorosa y una admiración fuera de lo normal hacia la figura de un torero, pero a la vez, como reúne esos requisitos, también es muy exigente. O sea, no te creas que ahí tampoco te perdonan nada, ¿no? Incluso quieren meter más cosas, haga el matador mejor, que va en dirigir, que haga esto, quiere ver que el matador puede con todo, ¿no? Y la verdad que, bueno, ellos tienen esa mentalidad y yo creo que es buena, ¿no? Porque también, ya te digo, al ser tan cariñoso, tan cercano, tú un poco como que le debes, ¿no? Le debes que haya ido a verte, porque hay zonas que son muy pobres, incluso hay familias que ahorran todo el año para apoyar a los toros, ¿no? Entonces no puedes defraudarlos. Y también te digo que son exigentes también, ¿eh? ¿Cómo es el toro de Perú? ¿Los desgastes? ¿Es serio el toro? Pues mira, Juan María, allí en Perú te puedes encontrar de todo, porque como bien sabéis, allí no hay guarismo como en España, ¿no? Entonces en una corrida de toros te puedes encontrar un toro a lo mejor con 3 años sin cumplir los 4, como te encuentras uno de 7 años. Entonces hay un poco, es una escala, ¿no? Hay corridas. No hay reglamento como aquí en España. Claro, aquí hay guarismo, son toros de 4 o 5 años, allí puede ser de 3 para 4, como de 6 a 7, como de 5. Te puedes encontrar, sí, de sí, todo. Y luego pues hay toros que son más chicos que aquí, hay toros que son iguales y más grandes, te digo que hay de todo. Pero en cuanto a un comportamiento, quizá sean menos fieros quizá que aquí, ¿vale? Eso no quita que no tengan su peligro, porque es que estamos hablando que también allí las condiciones sanitarias no son como aquí. Incluso yo he toreado en plazas importantes allí, una plaza con nombre, con un pueblo grande, una plaza muy buena y tal, y no había ambulancia, por ejemplo, ¿no? A 14 inicio horas de Lima. Entonces ahí sí que te juega la vida de verdad. Entonces el toro y era igual que aquí, allí, que en tu sitio, el toro es el toro. Y luego en el comportamiento, pues es menos fiero, pero bueno, sí han salido toros, más salido toros muy buenos. Quizá también se selecciona, el tema de la selección en el campo no es tan exhaustivo como en España, ¿no? Un poco vale casi todo, ¿no? Entonces de ahí un poco viene el que el toro a lo mejor no esté tan definido, pero lo que es el toro de casta, de pura casta, que es lo que eso, quizá dura poco también, son faenas cortas, tampoco puedes pasar mucho de faena, porque el toro protesta, se te pone andarín y luego a la hora de matar no te deja, ¿no? Y para matar al toro es fundamental, o sea, como pinches una vez ya adiós las orejas, o sea, que es espadazo de orejas, si no, son muy exigentes en ese aspecto con la espada. O sea que es como si en España nos retrotraemos hace 80 años. Sí, un poco, ¿no? Mirándonos, sí, sí, la verdad que sí, sí, en esas costumbres y en esas cosas, sí. ¿Quién caste poco predomina allí? Allí está realmente... Es como en México, como Santa Coloma. De eso hay poco, ¿eh? Sí, sí, de eso hay poco. Yo he toreado una corrida de toros de eso
que venían de orígenes de un toro mexicano y demás, mal corte de dos orejas, un toro tenía lo que es la carita así muy, muy cerradita así para arriba, muy en toro, muy en saltillo, ¿no? Un toro y además cardenito y toré, y fue muy buena esa corrida de toros, pero normalmente allí es predomina Domecq, o viene de Domecq, viene de pajuelas o de sementales españoles, o del toro colombiano, que también provenía de toros españoles, de casi todo Domecq. Entonces lo que más predomina. Y luego, bueno, luego hay por ahí también encastes propios y tal, y bueno. ¿Y allí el entrenamiento que lo haces con compañeros de aquí que también están allí desplazados, tú solo, con banderilleros de allí? Sí, bueno, mi entrenamiento se basa un poco como muy parecido al de España. Yo por la mañana suelo ir a entrenar al salón o al gimnasio, y por la tarde pues viceversa, si no una cosa u otra. Y entreno con compañeros españoles y con compañeros, quien sea de Perú, de México, de Colombia, de porque imagino que habrá una pequeña colonia española allí de toreros en la misma, sí. No física viviendo, cada uno está bien. Como Lima es tan grande, hay varios sitios, entonces depende de la ubicación de cada uno que tenga su residencia, pues un poco le pilla más cerca una zona u otra. ¿Cuántos habitantes? Yo entrenaba una hora y media donde vivía yo, pero porque me apetecía, porque había compañeros y tenía más amistad con ellos. ¿Cuántos habitantes tiene Lima? ¿Cómo es? 9 millones. Ah, madre mía, sí, qué monstruo. Es enorme. Entonces, dos veces Madrid. Sí, es enorme esa ciudad. Además, parece más grande aún todavía porque no es en altura. Es una pequeña. O sea, quitando la zona de Miraflores, la Costa Verde, que es todo rascacielos y tal, la inmensa mayoría son edificios bajos. Entonces, claro, eso es inmenso. Luis Miguel, no se prodigan mucho los toreros peruanos. ¿Con quién te acartelas allí cuando vas? Pues yo me he cartelado con, por ejemplo, con Juan Carlos Cubas, que quizás sea un poco el referente de los toreros y en Perú. Me he cartelado también con Paco Céspedes, también es un torero que tiene muy buen aire, y de Perú está muy bien, también muy, muy cotizado. Y bueno, pues luego allí, por ejemplo, con Anthony Reyes, con, bueno, luego con más toreros peruanos que a lo mejor no están conocidos. Y luego, bueno, pues con toreros también colombianos, mexicanos y españoles. ¿Y el torero peruano añora o anhela venir a España y triunfar, o simplemente porque no ve que, igual que mexicanos hay a patadas intentándolo en España, peruanos no hay muchos intentándolo? Bueno, es que ellos quizás vienen de novilleros, porque por ejemplo el caso de Juan Carlos Cuba hizo temporada aquí en España, sí, novillero. Ahora actualmente está Andrés Rocarrey, que es el hermano de Fernando Rocarrey, que es matador de toros de Perú, que por cierto está teniendo una temporada muy buena aquí en España, tiene muy buenas condiciones. También está Joaquín Caldós, que es hijo de un ganadero allí, de ganadero Santa Rosa de Rima. Entonces, novilleros si vienen aquí se fraguan, porque allí fraguarse como novillero es muy difícil, porque te echan toros de esos cuneros, novillos cuneros de media casta. Entonces lo que hacen es huir, no inviste. Entonces es muy complicado hacerse torero allí, forjarse. Entonces vienen aquí, y aquí unas que ya se han hecho, allí pues luego ya las corridas de toros ya tienen otra seriedad, ya es más parecido a España, ¿no? Es todo más de otra manera. Entonces, con unas que se hacen matado de toros se van allí, porque también es más fácil de torear que aquí. Claro. Porque entonces allí no hay novillada, ni festejos menores. Sí hay, pero no de esa manera. Y bueno, y lo que te puede salir para los muchachos, y como está diciendo Luis Miguel, te sale una moruchada, ya ver, claro, quién lidia eso. Que imagino que si se tienen que venir aquí, tampoco habrá dispuestos a matarlas allí de novillar, les costará, claro. Las lidiarán también gente de la calle y cosas así, serán un poco, claro, festejos populares más bien. Sí, hacen como se van estos, todos los cuneros, creo, de media casta y tal, y ya te digo, eso es un poco más que una charlatada, porque es que no te pueden ni poner ni delante muchas veces, o sea, atropellan o están toreados, yo qué sé, esas son las novilladas allí. Entonces, cuando empieza un poco más la seriedad y el respeto, es hacia el matar de toro. Que ya todo más. Sí, que son. Como aquí, vamos, igual, con sus picadores, con su toro, su mulilla, su plaza, todo igual. Sí, que al no estar regulado, pues los festejos menores tampoco están regulados y más bien se confundirán con el festejo popular y claro. Ahí entonces será. Es difícil que salgan. Hay novilleros que se pueden tirar, pues yo he conocido con varios novilleros que ya van ya 15, 20 años de novilleros. Sí, porque algunos. 40 años. Claro, y algunas de las camas. De novilleros. O en corridas mixtas, porque alguna vez has actuado con algún novillero que. Sí, porque era una corrida mixta. Que había dos toros de casta, la ganadería total para Mato de Toro, Miguel Amado, y cuatro novillos de media casta para el novillero tal. De media casta, sí. Claro, lo anuncian además directamente. Entonces, claro, se nota un abismo entre un animal y otro, ¿no? Y entre la hechura y la condición. Luis Miguel, ahora, qué duda cabe que a través de estos años pues tendrás un buen cartel en Perú. De duda cabe, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios así es. Me he cogido un sitio muy bueno allí y raro es el día que nos llamen para interesarse o para saber o para contratarte y demás, ¿no?
Entonces eso es bonito también. Y allí, la verdad que allí me siento muy querido y sobre todo muy respetado, ¿no? Es un trato hacia el torero con mucho respeto, mucha educación, muy, muy a lo grande, ¿no? Más o menos como podría vivir aquí una figura del toreo. Entonces, pues ahí uno se siente grande, ¿no? Y ve que los esfuerzos merecen la pena. De hecho, es que tienes un compromiso para dentro de pocas fechas, ¿no? Sí, hoy, que entre hoy y mañana me lo confirman para esta semana, sí. Sería para torear a final de semana. Entonces, bueno, en cuanto me confirme, pilla el billete y para allá que nos vamos, ¿no? Y volveremos a empezar, señores y señores, porque una vez que esté bien el torero, pues estarán esperando al apoderado para contratar. Sí, eso me han comentado, que hay una corrida hecha y dependiendo de mi actuación, pues puede ser que haya otra dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, pues con esa ilusión vamos, ¿no? Y luego ya regresaría a España otra vez y ya me iría para el mes de junio, ya unos 3-4 meses para ya el grosso gordo de la temporada. ¿Funciona la televisión taurina en Perú? Sí, funciona. Sí, la verdad es que se mueven, hay muchos aficionados, incluso sin a lo mejor tener un canal de televisión en sí, pero ellos se prestan a grabar todas las corridas para colgarlas en internet y tal, o ponerlos en una televisión local que le puedan dejar. O sea que sí, hay difusión. Y luego también son las revistas que hay, taurinas y demás, son muy asequibles económicamente para poder publicitarte. Que si quieras que no, también es fundamental. Aquí en España, es que muchas veces dices, es que lo que me cuesta publicitarme aquí, puedo matar 3 o 4 toros a puerta cerrada, que me valen más realmente que... ¿Por qué no nos explicas un poquito para que los televidentes que nos están viendo se enteren? Acabas de decir lo que me cuesta publicitarme, porque claro, el torero, como en toda profesión, necesita publicidad. ¿Por qué no nos hablas de eso económicamente, cómo funciona en España la publicidad? Bueno, pues está complicado, Juan Mari, porque económicamente creo que ellos abusan un poco, ¿no? De la fuerza que tienen ellos y de la, a lo mejor, la poca fuerza que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, además, yo creo que ya el precio no es que sea mucho dinero, que además de serlo, es que el precio de las revistas taurinas, además, es que no tiene repercusión ya hoy en día, claro. porque está como muy... Pues eso, ya muy sobado, ¿no? El tema, las páginas, si compras una revista, las páginas de publicidad las pasas, porque sabes que... Claro, y yo siempre he dicho que la mejor publicidad es cortar las orejas a un toro, ¿no? Siempre lo he dicho, pero claro, también cuando lo hace, si luego no tiene repercusión, porque está el sistema como está, pues dice, bueno, a lo mejor si lo publicito más, puede tener un poco más nombre al hecho de que pueden contar conmigo, que tampoco es así. Pero bueno, uno, quieras que no, se debe publicitar, porque si es un personaje público debe aparecer en más. Sí, sitio, ¿no? Pero yo creo que la publicidad del torero hay que enfocarla más, yo por lo menos, mi opinión, más al merchandising, dijéramos, por alguna manera. Decir, oye, pues a tú tener para tus aficionados, poderles obsequiar con tus fotos cuando vas a actuar, o incluso... pero al final decir, poner una foto en una revista y decir, he cortado 3 orejas en tal sitio, tampoco vale para nada. Yo, la cuando quiera salir la revista, es que ya ha pasado. Claro, tiempo, no tiene, ¿no? Los medios, no tiene, no, luego aparte yo con mis redes sociales, o incluso una buena, pues página, sí que, una buena página web, sí, pues ahí sí se puede, sí se puede. Página web, redes sociales, yo siempre que, exacto, que entonces, tengo un acto taurino y demás, siempre ellos me siguen y yo, pues, claro, dando un tentadero, un coloquio, cualquier cosa, ¿no? Que sea de mi profesión, pues siempre están al tanto y pendientes de ello para... Porque además lo que te permiten las redes sociales es tener contacto directo con tus seguidores, ¿no? Claro. Que eso siempre se agradece, ¿no? Porque no siempre todo el mundo puede tener la opción de tener un juntero al lado, claro, con él, o ver inquietudes o cosas. ¿Por qué no nos dice el nombre de la página? Bueno, en Facebook es Luis Miguel Amado. Sí, eso es fácil de encontrar. En Twitter es L mayúscula Miguel Amado, con G. Bueno, con una arruba por delante. Y en Instagram es Luis Miguel Amado Gallego. Entonces, bueno, pues ahí. También tienes Instagram, pues ahí te buscaré. Sí, ahí lo podéis seguir. Ahí, ¿cómo era interesante la pregunta? No, yo es que en Instagram no me he hecho cuenta, ando con ganas de hacérmela. Lo que pasa es que no la acabo, al final ya son tantas redes. Novedoso, ¿no? Sí. Y ahora vamos a hablar de España, si te parece. Sí, hombre. ¿Cómo está la situación? Está complicada, ¿no? La verdad que... hacerse un hueco en España ahora mismo es complicado, porque mira, oye, hace poco me llamaron para una corrida de toros y la verdad que, bueno, creo que me faltaron el respeto, ¿no? Porque ya es duro que te ofrezcan el que vayas a un sitio
y que no te den tus honorarios mínimos como encima para que te pidan encima que tú pongas de tu propio bolsillo dinero para torear, ¿no? A un matador de toros ya se le pide dinero. Eso sí, sí. Ocurrió no el otro día, ocurrió el otro día para contratarme una corrida de toros aquí en Extremadura precisamente, y la verdad que me parece que eso es algo factible y que creo que no debe de ocurrir, ¿no? Porque un matador de toros tiene que vivir como cualquier persona, con dignidad, sus gastos, sus cosas, de todo. Y ante todo con dignidad, ¿no? Que pasa unos toreros, y para jugarse la vida no debe de mover su bolsillo para nada. Es que para gastarte ese dinero matas un toro a puerta cerrada y es no, más, si lo tuvieras. O para gastármelo en cualquier situación de mi vida que yo quiera gastármelo. Claro, pero que son míos. No, y al final. No para divertir a un público y para engrandecer los bolsillos de un empresario. Claro, es de cajón y de la más absoluta lógica, ¿no? Es de sentido común. Pero digo usted, yo después de torear pago mi cuadrilla y esto no tiene sentido. Pero se ha llegado, y esto en pueblos, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema, Juan Mari, de eso? Si el problema no es el empresario, mucho menos. Es que viene uno y lo hace. Que yo he dicho que no, pero hay ahí como 15 o 20 que dicen que sí, ¿sabes? Sí. Entonces ese es el problema. En cuanto se acabe esa gente que lo haga, pues a lo mejor tomarán medidas o no habrá tantas corridas de toros y la cabra será dignamente, o cualquier persona no se meta en empresario, porque así también me meto yo también. Claro. Si yo no tengo ni idea de esto y voy a pedir al artista que va a jugarse la vida un dinero, más luego encima se tiene que pagar la corrida y tal cual, más la entrada también para mí, empresario lo hacemos cualquiera. Claro, ¿qué arriesga el empresario? Nada. De empresario no es nada. En caso luego ellos se quejan de que no ganan, oye, si yo monto un negocio y yo no gano, no lo sigo montando, ¿no? Entonces que me cuentan a mí por qué siguen montando durante todo el año, ¿no? Pues porque claro que le ganan, y le ganan bastante. Sí. Pero el que pierde, mira, es el que se pone los mulos y pone ahí el coraje y el que, bueno, pues le queda la cara partida, porque luego al final y al cabo, pues te vas con una mano delante y otra detrás, ¿no? Mira cómo funciona esto, desde luego esto de ignominioso, ¿eh? ¿Cómo funciona? Nos vamos primero como empresario, nos vamos al ayuntamiento, a ver alcalde o alcaldesa, a ver cuánto tienes para los toros, para la fiesta de toros y demás. Le sacan al ayuntamiento, lo sacan a los toreros, sin duda el ganadero no se va a escapar tampoco, casi seguro, no digo que regale los toros, evidentemente, pero irán de aquella manera también, cuando, ¿no? Cobra, no, cuando los cobra alguna vez, ¿eh? O cuando los cobra, sí. Nos quejábamos el tema de esto es que está muy mal, porque como dice Luismi, al final hay quien lo acepta, entonces el problema viene de ahí. Pues de ahí que no nos vamos a cansar de criticar esta postura indigna de algunos empresarios que no tienen derecho a llamarse, claro, tal. En el fondo lo que habría también es que fomentar mucho más que haya más aficionados para que exijan los, claro, derechos que legítimos, siga, que sí. Porque ¿qué le pueden dar cuando un torero ya termina por poner dinero por torear? Le sacan dinero al ayuntamiento. Entonces, ¿qué espectáculo le pueden, claro, ofrecer? Y luego lo que habría también es que buscar es una reducción de coste general de un festejo, que es muy caro montarlo, no reduciendo solo honorarios de los profesionales, sino en general todo, pues veterinarios, tal, mil gastos que hay que tendrán que ser unos sí y otros no, y reducir para que un festejo no sea tan caro, porque al final los grandes beneficiados de que organizar un festejo legalmente sea tan caro son los piratas, que son los que se ponen a hacerlo, claro, son los que se ponen a hacerlo por debajo de lo legal, porque un empresario honrado, decente, se pone a organizar un festejo de los que estamos hablando, ¿no? Con tres toreros en lanzamiento en una plaza de pueblo pequeña, y te pones a echar números y organizar el festejo de forma legal son mínimo 40 o 50 mil euros, los mínimos, cumpliendo todo bajo los mínimos. Sí, con seguros sociales, etcétera. Todo seguro, tus ambulancias, tus cuadrillas, tus gastos de otro, lo también habría que ver es los gastos que hay que pagar a la administración, cosas de estas en festejos que son al fin y al cabo de promoción, aunque sean festejos mayores, ¿no? Incluso lo que se está pagando de lo que pagan los matadores de seguridad social, vamos, lo que paga el empresario de la seguridad social de un matador, porque ahora mismo es un torero que toreara muchas tardes, está pagando de seguridad social una millonada.
Bueno, también es lógico que el régimen general de la, de la seguridad social sea distinto. Sea distinto porque se jubilan, les llega la hora de la jubilación. Claro, sea distinto, sí. No lo podemos comparar con otro. Es un régimen diferente. Claro, no lo podemos comparar con otros regímenes, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí hay que reducir, o sea, que hay que reducir los gastos de los festejos para que sea viable organizarlo, porque es que los grandes beneficiados acaban siendo los piratas. Sin lugar a dudas. En la actualidad, sin duda. Y se basan en decir que nos rebajen el IVA de las entradas, que yo estoy plenamente de acuerdo, que la cultura, si la quieres hacer popular, no la puedes cargar de la manera que está en la actualidad cargada de tantos impuestos. Claro, ¿no? Claro. Si la quieres hacer popular. Cuando tú sometes una cosa a excesivos impuestos, acaba fomentando la economía sumergida, y es lo mismo que está pasando aquí. Esto no quiere decir que no estemos yendo a lo contrario, no estamos diciendo que manga ancha para todos, no, todo tiene que estar bien regulado y bien estipulado, pero busquemos una reducción de costes en generales, no reduciendo solo a los profesionales, no quitando solo banderilleros, que es la primera cosa que te dicen, pues vamos a quitar banderilleros, no, y a lo mejor tienen que venir, a lo mejor sí hay que quitar uno, a lo mejor no, pero eso es el chocolate del loro. ¿Sabes? Al final hay que buscar los gastos generales, permisos, no sé qué. ¿Cuánto hay que pagar de veterinaria? ¿600 euros para que venga y coteje los papeles de que el ganado está en regla? Pues a lo mejor eso se puede hacer desde la oficina mandándolo, no sé. Es el mismo campo. Sí, hombre, por ejemplo, mira, yo decía, son mil cosas. El caso de verdad, es de verdad que mucho gasto, muchas cosas. Y también creo que también está. Porque vamos a ver, yo por ejemplo, si tuviera una plaza de tercera, mis honorarios serían 8.000 y pico de euros, ¿vale? Yo soy consciente que a lo mejor esos 8.000 y pico de euros, claro, yo seguramente no lo. Pero no son para ti los 8.000, sí. Claro, sí, pero que yo no los genere, seguramente, claro. Ni en tal ni nada, ¿vale? Pero claro, yo de ahí tengo que pagar a mi cuadrilla, que también son sueldos muy altos. Ahí también, claro, llegamos que también las cuadrillas tienen un sueldo bastante alto, pienso yo. Entonces, joder, ¿por qué no reducir a lo mejor en eso? Es decir, bajar el sueldo de las cuadrillas y tal y cual, y en vez de ser 8.000 son a lo mejor 5.000 o 4.000, y así al empresario es más fácil, a las subvenciones que den al ayuntamiento también y al torero también. Y aparte, por ejemplo, en América hay un caso que allí pasa, que por ejemplo solamente hay un tercero para toda la corrida, o sea, hay un puntillero que apuntilla los historias, sí, y luego ya te vas tus lidiadores, y luego cada matador lleva un picador, porque el siguiente picador, el siguiente matador es el que hace puerta, con lo cual a lo mejor sería interesante también proponer eso en España, ¿no? Claro. Cuenta que eso, ¿para qué vas a llevar dos picadores siendo el siguiente picador del siguiente compañero que haga puerta? Y así sucesivamente. Eso, ¿no? Es lo que... Y un puntillero para dar la puntilla para todos los toros, ¿no? Que realmente llevan un puntillero para... un poco. Claro, eso es lo que sería yo, una opción. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Pero dentro de un ahorro general. Más, no, también el ahorro, como dice usted, exacto. Hay que buscar. Pero que redunde también el precio del billete para todo. Si se puede mantener los sueldos de los profesionales por delante, perfecto. Porque claro, yo todo lo que se pone delante de un toro, para mí no está pagado con nada. ¿Vale? Pero claro, hay que reducir todo. Lo que yo también te digo, que lo que no puede ser es que un trabajador mío, es un banderillero, sea más que yo, que mata a dos toros. Ay, o sea, claro, esto tampoco puede ser. Sí. El tema ten con ten, y que también luego también se vea un poco también reflejado en la localidad, en el precio de las localidades, ¿no? Porque hoy en día, como otros muchos espectáculos que hay, pues creo que se está un poco levantando la mano los precios y dando oportunidades. En el toreo hoy en día sigue siendo caro a los toros. Porque realmente una persona sola no va con su pareja, con su hijo. Y no solo vas a los toros, te tomas algo, El ir a los toros, claro, también repercute tomarte o comer antes o que se desplace al sitio. Mil historias, ¿no? Entonces tiene un gasto que ya, claro, pues hoy en día, tal y como está la situación, te lo piensas. Claro, además, ahora que se acaba de aprobar el nuevo convenio colectivo, igual que estamos diciendo que a lo mejor en plazas de tercera los honorarios son altos para la realidad. Ahí han vuelto a meter otro gol el empresariado taurino, poniendo unos honorarios muy bajos para cuando estamos hablando de plazas de primera en ferias. Claro. O sea, igual que estamos diciendo que 8.000 euros es mucho dinero para un matador en una plaza de tercera, yo así lo digo, es muy poco en una plaza de primera en feria, que no sé, estarán los 14 o 15.000. No es que sea mucho ni poco, vamos a ver, es que... Para lo que se genera, para lo que se genera. Efectivamente, para lo que se genera. Si hay una pierna, estamos hablando 8.000 por 3, entonces claro, eso es un dineral. Es inviable. En taquilla lo sacas, es imposible, es inviable totalmente. Entonces hay que buscar una solución de que el matador, cobrando a lo mejor 5.000 euros, se va a llevar lo mismo que cobrando 8.000.
¿Por qué? Porque yo luego tengo que repartir el dinero a mi cuadrilla, etcétera. Entonces luego lo que sobra, dijésemos, hay un sueldo que es el que va destinado al matador. A lo mejor de 8.000 el matador se queda con 2.500, por un ejemplo, ¿no? Pues poniendo a lo mejor en 5.000 y rebajando el sueldo del banderillero, también el matador se queda con 2.500 y ya paga su cuadrilla. Es a lo que me refiero. Ya a lo mejor es diferente, ya genera un poco más el tema de cobrar 5.000 y de 8.000. Claro, pero que no se haya repercutido tampoco el que se ponga delante que se baje los sueldos, porque en todo tampoco. Pero si es que es tan sencillo como hacer la siguiente cuenta. Si hablamos de que organizar un festejo, una corrida de toros, una plaza cuesta 50.000 euros, tienes que juntar 3.000 personas que paguen 20 euros. Si estamos hablando a lo mejor de localidades de 4 o 5.000 personas. Es inviable. Es inviable. Tú tienes que hacer cuentas de que van a meter 1.000 personas que paguen 20, 25 euros. Tienes que ser capaz de que legalmente sea viable organizar un festejo por 25 o 30.000 euros. Porque, vale, ponle 20.000 euros de entrada y que el ayuntamiento ponga algo, porque al fin y al cabo son fiestas de la localidad y aquello tiene una repercusión, ¿no? Pues si no hay toros. Si el ayuntamiento no pone dinero, es raro, es la localidad, claro, pero, y el empresario, pero es que ahora mismo ponen los ayuntamientos dinero y aún así le piden dinero a los toreros, con lo cual... Me estaba acordando, ¿recordaron ustedes, señores y señores, que la pasada temporada, cuando invitamos al matador de toros Israel Lancho, aquella fuerte polémica que dio la vuelta al mundo, la polémica taurina, que le ofrecieron reaparecer con la ganadería portuguesa de Palas, que fue la del percance tan gordo, y le ofrecieron en una plaza portátil de la provincia de Toledo, concretamente en la localidad de Méntrida, le ofrecieron 2.000 euros, a lo que dijo que naranjas de la China, evidentemente. Fíjense ustedes que vamos de malo en peor, no solamente ya 2.000 euros, que es insultante, evidentemente, para enfrentarse a un torero que a punto estuvo de costarle la vida en Madrid esa ganadería, con el toro famoso de Palas, que la cornada que está tan grave, sí, que reaparece por 2.000 euros. Ahora ya no es eso, ahora ya se le pide hasta a los matadores de toros en pueblo dinero por torear. Esto no tiene sentido de ninguna clase, no tiene sentido. Y digo yo que así vamos, ¿no? Así nos sale el pelo que tenemos. En fin, se nos ha pasado el tiempo, Domingo. Ha sido muy rápido, eso es que hemos estado a gusto. Torero, que te queremos despedir, no sin antes desearte toda la suerte del mundo, no solamente en España, sino donde tienes hoy tu feudo, que es en Perú. Te deseamos, como torero, que te seguimos, y como amigo, que llegue el día que puedas torear y que puedas demostrar todo lo que llevas dentro en tu patria. Y muchas gracias, Juan Mari, la verdad que hemos estado aquí estupendamente, y bueno, cositas hay también para España. Me hablaron también una corrida de toros en Portugal el 30 de agosto, me hablaron posiblemente un festival también en septiembre, estamos pendientes de una corrida de toros en Jaén, pero bueno, la verdad que ahí estamos teniendo otras cosas, el tema de los honorarios un poco, a ver si cuadran o no cuadran, ¿no? Pero de momento mi feudo está allí, como bien dices, y para mí mi orgullo mayor es estar aquí en mi país, donde tengo mi familia, donde tengo... pues en mi casa, donde tengo todos los aficionados que me siguen, ¿no? Y para mí, pues, no me quisiera mover de aquí, pero bueno, como muchas veces las cosas hay que mirarlas de un prisma diferente, y donde uno más le respete, ni más le quiera, ni más le admira, pues donde tiene que estar. Y donde pueda ejercer aquello, claro, que te gusta, que es el toreo. Así es. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel Amado, matador de toros. Gracias por estar una vez más en nuestro programa. Domingo, que nos vamos, que nos van a sacar el pañuelo verde, que nos hemos pasado ya del tiempo. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por la atención que nos vienen prestando semanalmente, y será hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Bueno.